Eva Ayala, bueno, ya los amigos pudieron ver la portada del periódico El Vocero. Dice que está bajo lupa federal el contrato de Tus Valores Cuentan. ¿Una reacción de su parte? Pues mira, nosotros entendemos que esto ya lo habíamos señalado, que la secretaria no está estableciendo las prioridades en el departamento como deben estar establecidas, que hay mucha necesidad en el departamento de trabajar con las áreas curriculares, con las necesidades particulares de nuestros estudiantes, con servicios relacionados, con mejorar la planta física, con abrir un programa de salud y seguridad para nuestras escuelas, para trabajar el acoso hacia los maestros y el trabajo administrativo en exceso que se convierte en trabajo esclavo. Así que es lamentable por demás tener una secretaria de educación que está dispuesta a gastar 16 millones de dólares en Tus Valores Cuentan cuando uno sabe que un programa de valores, si uno lo trabaja correctamente, no lo puede hacer en 6 meses. Este programa llegó al Departamento de Educación porque se dice que la licenciada Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental, llevó a estas personas a presentárselos a la secretaria. Esto es el mejor ejemplo de que la forma y manera en que se está contratando en el Departamento de Educación es no siguiendo los procedimientos como deben hacerse. Así que esto demuestra que tenemos una secretaria de educación que no debe estar ni un día más en el Departamento de Educación porque tiene un presupuesto altísimo que ella pudiera hacer unas buenas propuestas para mejorar el Departamento de Educación y lo que está es favoreciendo los amigos del alma.